Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucha alegría poder saludarlos. Quiero darles la más cordial bienvenida. A nombre de inglés corporativo, a esta subvideoconferencia informativa. Mi nombre es Elena Méndez y me acompaña el licenciado Salvador Cordón, quien estará a cargo de la mayoría de los grupos de los que tenemos ya el inicio el próximo lunes. Bienvenidos a cada uno. Con mucho gusto estaremos acá acompañándoles en esta reunión para brindarles la información de carácter general eh, pues para el, el inicio del próximo lunes. Estamos entonces y vamos a hablar un poquito, vamos a hacer esta dinámica, vamos a iniciar dando, brindando cierta información de carácter administrativo, de logística y todo lo que pues esto incluye. Luego vamos a hacer una pequeña pausa por si tienen consultas eh, al respecto, luego les cedo la palabra eh, al licenciado Cordón para que él les hable del contenido del módulo y luego pues él hará una pausa para responder a sus inquietudes. De esta manera es como vamos a estar. Esta noche estamos aquí reunidos los participantes que están inscritos en los diferentes horarios. Quiero aclararles que si ven que somos varios acá, es porque todos están convocados porque la información pues, es de carácter general. Sin embargo, ya a partir del lunes, eh, las personas que se inscribieron en el horario de la una de la tarde estarán a esa hora. Las personas que se inscribieron a las ocho de la noche estarán en los diferentes grupos de las ocho de la noche. Y luego las personas que se han inscrito a las 9 de la noche, de igual manera pues estarán en grupos con un número de participantes más reducido para que esta, eh, esta capacitación sea de una manera lo más personalizada posible. Vamos entonces, y estábamos mencionando un poco acerca de los horarios, tenemos los tres horarios que acabo de mencionar disponibles, de, de lunes a jueves, las cuatro semanas vamos de lunes a jueves. Estamos eh, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche y de 9 a 10 de la noche. El día viernes no hay clase programada, pero ese espacio pues les invitamos a que ustedes puedan ingresar a la plataforma, avanzar con los ejercicios, con las evaluaciones y puedan pues eh, tomar ventaja del, del curso en el que están inscritos. Eh, vamos entonces y quiero mostrarles en este momento. Vamos a ver acá, vamos a mostrarles qué es lo que esperamos, cómo esperamos que pueda verse una de las, eh, pues las sesiones, ¿verdad? que ustedes van a, van, a, van a compartir ya a partir del próximo lunes. Estamos hablando entonces de que la duración de cada clase es de 60 minutos y vamos todos entonces acá a compartir, a mostrar en la pantalla el nombre de acuerdo, nombre completo de acuerdo al DUI. Únicamente el profesor aparecerá acá como inglés corporativo, pero el resto de participantes, si sí les pido, así como están ahora, ¿verdad? Que muestren su nombre de acuerdo al DUI. Esto es para efectos también, por una parte de auditoría, pues de... de identificación, pero por otra parte también es para generar la interacción que se requiere de manera pues que su clase sea más provechosa, ¿verdad? Porque ustedes saben, no es lo mismo poderlo llamar por su nombre a que tenga la identificación, por ejemplo, del modelo del dispositivo que están utilizando. Entonces se les pide pues que coloquen acá. Para poder cambiar su nombre, usted sabe que viene a su camarita aquí arriba, esquina superior derecha, hay tres puntitos, usted ahí le da clic. Ahí le aparece la opción renombrar y usted ahí ya coloca su nombre. Luego da aceptar y ya aparece acá su nombre completo. Luego eh, también las cámaras encendidas para el mismo efecto de interacción, ¿verdad? Eh, pues en una clase presencial no existe ese, ese, esa barrera para la interacción, pero en las clases con apoyo de las herramientas tecnológicas, pues tenemos, podemos ver a los participantes, podemos, a los compañeros, podemos ver los gestos, ¿verdad? Y, e interactuamos de una, de una mejor manera. Ahora, eh, antes de que ustedes ingresen a sus videoconferencias, van a tener que registrarse. Eso es lo que hicieron esta noche, ¿verdad? Se registraron de esta manera, les aparece eh, así. ¿Verdad? Y usted va, va a poder completar estos campos: su nombre, su, su apellido, y la dirección de correo electrónico con la cual usted se inscribió a este curso. Usted puede tener, todos nosotros podemos tener dos, tres, cuatro, cinco direcciones de correo electrónico habilitados para diferentes fines, pero el único por el, eh, con el que nosotros podemos identificarlo a usted es el que usted nos ha brindado a la hora de inscribirse y es el mismo correo con el que está vinculada. Eh, su acceso a la plataforma educativa, de manera que le pedimos que utilice el correo electrónico que usted nos proporcionó a la hora pues, de inscribirse, ¿verdad? Vamos entonces y a continuación de esto quiero mostrarles eh, el correo que usted va a recibir, la información que usted va a recibir tanto por correo electrónico como por WhatsApp a partir de esta noche y mañana en la mañana. Ustedes lo van a estar recibiendo. Y lo que le pedimos es que por favor confirme de recibido. ¿Qué es esto? Les comento, la invitación que se les hizo para esta reunión tiene una, una, un enlace para que usted se conecte que ya perdió su tiempo de vida útil. Ese enlace era válido únicamente para unirse a esta reunión, pero en el correo electrónico y en el WhatsApp que usted va a recibir, va a encontrar el enlace de invitación para las 16 videoconferencias que inician el próximo lunes. De manera que este enlace lo direcciona a la videoconferencia de su grupo en el horario en el que usted se inscribió. Y luego tenemos acá el detalle del Mirin ID y la contraseña. Si usted desea, pues ingresar a través de la aplicación y no a través de la web. Estamos de esta manera en el correo usted va a recibir la confirmación del horario en el que usted está inscrito. Aquí pues ese es un correo ejemplo, aquí usted va a recibir Excel principiante, que es el módulo al que usted se ha inscrito, el código de su grupo, ¿verdad? Porque de repente tenemos varios participantes en el mismo horario y hacemos varios grupos del mismo nivel en el mismo horario para que usted pues tenga una atención y una capacitación más personalizada. Luego, usted encuentra el enlace de invitación para que usted pueda incorporarse al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es para cada uno de los grupos eh, que están recibiendo sus capacitaciones. Y este grupo de WhatsApp tiene dos objetivos. En primer lugar, de carácter académico para que su facilitador o su facilitadora pueda... Eh, solventar alguna consulta que usted tenga, pueda de repente compartirles algún apoyo, algún material adicional, si ellos lo consideran oportuno, y para que usted pueda hacer las consultas que quisiera que se solventaran eh, en la siguiente clase. Luego, ese es el primer objetivo del grupo de WhatsApp. El segundo objetivo es para fines administrativos. Nosotros ahí les dejamos saber, por ejemplo, eh, estimados participantes, ya estamos en, la, en el periodo para que usted pueda enviar la documentación eh, para la siguiente inscripción, ¿verdad? Entonces, de esa manera ustedes ya están sabedores que pueden empezar a hacer todo el trámite y todo lo que se requiere para que se inscriban al siguiente módulo o les podemos recordar, por ejemplo, eh, Tal fecha está programada la entrega de los diplomas, ese tipo de información es la que ustedes van a recibir eh, a través del grupo de WhatsApp. De manera que les pedimos que este grupo no sea para compartir ni memes ni cadenas, porque ustedes son personas muy ocupadas, están en sus, en sus trabajos, en sus ocupaciones diarias y no es agradable para ustedes estar todo el día ping, 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 escuchando muchos mensajes. Y de repente cuando usted quiera encontrar algún mensaje que sí necesita, no lo va a encontrar, ¿verdad? Se le va a perder entre tanto mensaje. Entonces vamos a darle ese carácter al grupo de WhatsApp, que sea con fines académicos o administrativos. Luego usted encuentra acá la lista, eh, el enlace que lo direcciona a la lista de reproducción en YouTube. De igual manera. Cada uno de los grupos tiene una lista exclusiva de reproducción de las videoconferencias. Si usted desea eh, pues ver alguna videoconferencia para reforzar alguna explicación que el facilitador impartió o algún ejercicio o usted quiere, o usted de repente se conectó unos minutitos tarde y quiere ver el inicio de la clase o el final, usted viene acá. Eh, da clic y esto acá lo direcciona donde va a encontrar la videoconferencia de su grupo ya estamos acá usted va a encontrar la videoconferencia a partir del día siguiente de las 8 de la mañana en adelante ya usted va a encontrar ya la videoconferencia a continuación usted va a recibir las indicaciones de cómo activar su usuario esto es cuando usted eh, toma una capacitación con nosotros por primera vez Usted lo va a recibir en la notificación, sin embargo, en unos minutos lo vamos a hacer juntos para que podamos aclarar las dudas. Y aquí hay dos etapas. Estamos hablando, hemos hablado de las videoconferencias. Sabemos que son 16 videoconferencias, cuatro en cada una de las semanas, de una hora de duración cada una. Ahora, estas videoconferencias eh, se complementan con la habilitación de la plataforma educativa. La plataforma usted la tiene habilitada 24/7 de manera que usted puede ingresar a la plataforma y usted puede eh, pues reforzar los contenidos ver el material que se encuentra ahí alojado hacer los ejercicios hacer las evaluaciones en el momento en el espacio de tiempo que es más conveniente para usted de manera pues que eh, no tiene el límite que tiene que ser de tal hora a tal hora sino usted entra a la, a la plataforma de aprendizaje en el momento más conveniente. De repente usted terminó su hora de almuerzo y le quedan 10 minutitos, usted entre a la plataforma, aproveche, avance, eh, pues tome ventaja de este curso que usted ahora tiene en sus manos. Estamos así. Ahora, cuando usted reciba, ah, y acá los pasos a seguir antes de iniciar el curso, que es un documento, pues que le resume toda la información que estamos brindando en este momento, usted lo va a tener a la mano. Cuando usted reciba el correo, cuando usted reciba el WhatsApp, lo que le pedimos es que confirme de recibido. Mire, no le va a tomar ni 30 segundos. Confirmo, recibido, gracias, enterado. Una palabrita en menos de 30 segundos y usted nos deja saber que ya lo recibió. Ya nosotros estamos entonces tranquilos de que usted ya tiene todo lo que necesita para iniciar, pues, eh con toda la, la motivación, ¿verdad? A partir del próximo lunes. Estamos así. En la fecha de inicio, la hemos dicho, tenemos el próximo lunes 8 de noviembre, son cuatro semanas, eh, cuatro clases por semana. Usted estará terminando su, eh, su módulo el jueves 2 de diciembre. De manera que usted va a estar trabajando en la plataforma y vamos a llegar pues a esa fecha cuando ya usted haya concluido. Vamos acá con los criterios para aprobar el curso y hablando de la plataforma, pues el principal criterio es que usted complete la plataforma con una nota mínima final, por lo menos del 80% antes de la última videoconferencia. ¿Por qué antes de la última videoconferencia? Porque si usted termina después de la última videoconferencia y a usted le surge alguna duda, de los últimos ejercicios, ya no habría forma de que usted reciba la retroalimentación correspondiente. Sin embargo, si usted termina antes, todavía en la última videoconferencia, usted puede hacer las consultas que considere necesarias y pues su facilitador o su facilitadora van a estar ahí para apoyarle, para aclararle, para permitirle que usted practique. De esa manera, pues usted tiene... Eh, todos los conocimientos que están proyectados para que usted a, los adquiera y, las, y que desarrolle las competencias requeridas antes de que finalice pues el módulo de manera pues que estamos acá la asistencia es muy importante porque si usted pues no asiste se pierde de las explicaciones se pierde de las prácticas y el aprendizaje se vuelve un poco más complicado de manera pues que les invitamos a que se conecten todos los días ¿Verdad? Que tenemos videoconferencia de lunes a jueves en su horario. Su facilitador estará pues esperándoles con, con la mejor disposición y el mejor de los ánimos para poderles apoyar en su proceso de, de aprendizaje. En la plataforma, a medida que ustedes la van desarrollando, usted puede, puede ir viendo su progreso en tiempo real. Y esto es como usted va a ir viendo. Mire, cuando usted va avanzando las secciones, usted las va a ver de ese color. Van a ir, eh, pues, alimentándose esas barritas. Y acá tenemos el promedio final. Luego vamos avanzando el examen de medio curso, que esto corresponde al finalizar la segunda semana. Son cuatro semanas, medio curso es al finalizar la segunda semana. Estamos acá y en la barrita final del promedio final usted puede ver entonces de dónde viene alimentándose su promedio final. Y al final, pues usted tiene acá la barrita con color gris, que es la que le va a mostrar el ex, la nota del examen final. Y acá usted tiene ya de dónde es que obtiene su, su promedio final. Tiene acá el límite del 80%, que es lo mínimo requerido para que usted apruebe el módulo. Y en este caso, en el caso del de curso de Excel, tenemos una fecha específica en la que se les va a hacer la invitación para que usted pueda eh, pasar a retirar su diploma. El diploma se entrega para el caso de Excel en físico y pues parte del proceso, ¿verdad? Es que usted va a, su empresa va a entregar una nota de satisfacción en original, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a enviar el correo electrónico siempre al encargado de recursos humanos con copia a ustedes para que ustedes estén enterados al tanto, dándoles a conocer pues la nota, ¿verdad? Para que ya solamente la impriman, la firmen, la sellen porque tiene que ser en original y la fecha en que se van a estar entregando los diplomas eh, que ya van a estar listos porque estamos seguros que ustedes vienen por el 100% del módulo, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Vamos brevemente a la plataforma en este momento para que tengamos una idea de cómo, de cómo ustedes van a encontrarla. Este es un ejemplo de plataforma, pero en la estructura de la plataforma es muy similar a la que ustedes van a tener habilitada. Y acá tenemos pues las cinco secciones. Al terminar la sección 3 es donde usted va a encontrar el examen de medio curso, luego avanza y al finalizar la sección 5 es donde usted va a encontrar el examen final. Ahora, todo esto usted lo encuentra acá en la pestaña Curso. Pero si usted desea ir, eh, pues después de cada ejercicio, verificar su calificación, cómo va su promedio, usted se mueve a la pestaña Progreso. En la pestaña Progreso es donde se le muestra el gráfico que yo les acabo de mostrar. Y acá ustedes van a ir viendo cómo va su avance. Y entonces usted dice, ah, en la sección 1 me hace falta todavía. Entonces usted regresa a la sección 1 y ahí va avanzando y ahí usted va monitoreándose en tiempo real. ¿verdad? Estamos entonces de esta manera. Ya ustedes eh, el fin de semana, a más tardar el lunes temprano, van a, van a tener acceso al módulo para que ustedes puedan navegar su plataforma, ver los contenidos y pues motivarse aún más, ¿verdad? Ya que el lunes pues inician sus clases. Hablamos hace un momento de lo que es la activación de su usuario y quiero que va, vamos a hacer un ejercicio juntos. Mire, voy a cerrar sesión aquí, ¿verdad? Y vamos a ver cómo hacemos para ingresar eh, acá. Vamos a ver, vamos a abrir acá y en uno de los, de los buscadores usted lo que va a digitar es online una vez usted digita esto, acá y lo direcciona a nuestra página principal. Usted da clic a ingresar y aquí le van a aparecer los dos campos donde usted va a colocar su dirección de correo electrónico que es con la que usted se ha inscrito. Si usted coloca otra, no va a poder ingresar porque nosotros hemos vinculado. Eh, el, el acceso al curso a la dirección que usted nos ha proporcionado. Y la razón es que no hay forma que nosotros conozcamos el resto de direcciones de correo electrónico que usted posee. Entonces, escribimos acá la dirección de correo electrónico con la que usted se ha inscrito y a continuación usted escribe la contraseña genérica que es en números y unido 1, 2, 3, 4, 5. Eso está acá. Aquí no es, la no es la contraseña de su correo personal, porque no hay forma que nosotros la conozcamos. Acá entonces es la contraseña para poder ingresar a la plataforma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, si usted ya tiene activado su usuario, cuando usted de iniciar sesión, ya le van a aparecer los módulos en los que está inscrito. Pero estamos aquí eh, en el escenario que no ha activado usted su usuario. Cuando usted haga esto, usted da a iniciar sesión, le va a aparecer aquí un mensajito con el eh, fondo rojo que va a decir que todavía no puede ingresar. Entonces, lo que usted tiene que hacer en este momento es abrir otra pestaña, eh, entra a su correo, ahora sí con su contraseña que solo usted conoce, entra a su correo, busca un correo que se llama Acción Requerida. Lo abre, baja, busca el botoncito azul donde dice activar cuenta y usted lo activa. Una vez usted lo activa, regresa de nuevo acá, hace de nuevo el proceso, usted ingresa acá y luego ya le da iniciar sesión y ahora sí va a poder ingresar. Ahora, activar su cuenta sí lo va a poder hacer desde el momento que usted eh, reciba la notificación. Ahora, ya adentro, adentro de su cuenta, usted va a encontrar los módulos. Si es primera vez que está con nosotros, arriba le va a aparecer el módulo Excel principiante. Si ya tiene otros módulos con nosotros, le van a ir apareciendo atrás todos los módulos que ya cursó con nosotros. Ahí están, mire, archivados, ¿verdad? El de arriba le va a aparecer es el último que usted ah, es en el último que está inscrito, que sería el de Excel principiante. El curso de Excel principiante le va a aparecer a usted a más tardar el día lunes habilitado. Pero cuando usted recibe el correo y recibe el WhatsApp, usted va a poder activar su cuenta. No se asuste si no encuentra el módulo, porque eh, pues nuestro departamento técnico tiene que habilitarlo y eso va a suceder en el transcurso del fin de semana. Pero ya el lunes usted va a tener su módulo activado y usted ya va a poder pues ingresar y navegar su plataforma. Entonces, como usted ve, es bien son bien sencillos los pasos y vamos a resumirlo viendo este video, que es donde eh, pues resumimos todos los pasos que acabamos de hacer juntos, ¿verdad? Es un video que dura un minuto con 27 segundos y solamente les pido por favor su atención. Listo, su cuenta está activada. Mire, eso es un resumen. El enlace de este video también va en la notificación que usted va a, eh, a recibir, por si usted desea verlo de nuevo. Y ahí van también las indicaciones. Vamos entonces. Si alguien tiene alguna consulta de lo que hemos mencionado hasta el momento, por favor levanta la mano y con mucho gusto, pues vamos a ir eh, solventando alguna consulta que pueda tener. Si no, avanzamos viendo ya el contenido de del curso. Estamos bien hasta aquí entonces. Muy bien. Vamos entonces. Cedo la palabra a mi compañero Salvador para que él nos hable ya lo que es el contenido del curso e información pues relacionada. Adelante, Salvador, bienvenido. Muy buenas noches, licenciada Elena. Buenas noches a todos los participantes de este curso. Sean bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Salvador Cordón. Tengo el honor, el placer de presentar este curso de Excel principiante. Espero que de mí puedan aprender muchísimo, al igual que yo espero de ustedes aprender mucho también. Eh, muy bien, eh, si gustan, vamos, voy a compartirles pantalla en este momento para que podamos ver una pequeña presentación que les tengo preparada para explicar sobre eh, este curso de Excel principiante. Muy bien, Excel principiante. Primero que todo, pues eh, creería yo que ya la mayoría conocemos qué es Excel. Es muy probable que ya todos hayan tenido la oportunidad de interactuar con esta útil herramienta. Si no es así, pues no se preocupen, para eso estamos, para poder ayudarles, para enseñarles todo lo que hemos aprendido durante nuestro proceso de formación y poder transmitir a ustedes, pues, los mejores conocimientos. Excel es un software que forma parte del paquete Office, creado y distribuido, desarrollado y distribuido por la compañía Microsoft Corp. Y es un conjunto de productos que nos sirven para poder realizar o para poder trabajar en documentos, hojas de cálculo, presentaciones. Esto es el paquete Office, ¿verdad? Y lo que a nosotros concierne es Excel, la hoja de cálculo, que es la que vamos a estar trabajando durante estos 16 horas clase, como lo decía la licenciada Elena. Primero que todo, eh, bueno, ¿para qué sirve Excel? Para todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de trabajar con esta herramienta, Excel es una herramienta muy amplia y es una herramienta bastante versátil que nos va a servir desde la creación de una tabla o registros para manejar bases de datos generar gráficos estadísticos, poder utilizar algunas plantillas, utilizar formatos, hacer cálculos matemáticos para um, trabajarlos de manera automática mediante el uso de fórmulas y funciones y también para desarrollar herramientas de usos administrativos. Esto de desarrollar herramientas para usos administrativos es algo que más adelante ustedes van a poder apreciar, ya que Excel, como les decía, es algo muy amplio. E incluso podemos llegar nosotros hasta hacer uso de la programación en un lenguaje propio de Microsoft y con eso pues aprender muchas cosas. Y bueno, ahí les, po les pongo también en la presentación muchas cosas más. ¿Qué versión de Excel recomiendo para que podamos trabajar? La versión de Microsoft Excel 2016 puede ser en sus versiones profesional, profesional plus, student, essentials, entre otras. Eh, les recomiendo esta ya que mm, es una de las herramientas más completas que Microsoft Corp ha lanzado al nivel del mercado. Eh, no quiere decir con esto que ustedes por tener un Microsoft Excel 2010-2013 no vayan a poder eh, participar al curso. Al contrario, con mucho gusto, pues nosotros estamos para poder apoyarles e incluso podemos tratar la manera de contextualizar nuestros contenidos para que ustedes también puedan y tengan la oportunidad de aprender. Microsoft Excel en sus versiones 2016, que es la más completa, aunque ya existe una nueva, que es la del 2019, por el momento, pues a mi criterio y de manera personal, con mucho respeto al comentario, no la recomiendo, al menos por el momento, ya que es una herramienta que Microsoft eh, tiene todavía como como plan piloto, como prueba. Eh, se los menciono porque, bueno, en mi caso, he tenido la oportunidad de trabajar con Excel 2019 y he encontrado algunos errores de aplicación, por lo que no la recomiendo, por el momento al menos. Si usted la tiene, no se preocupe, no la vaya a desinstalar, utilícela también, que de igual manera, pues, yo voy a tratar la manera de contextualizar un poco para que todos hablemos en el mismo idioma, que puedan aprender. Entrando un poco en los contenidos que vamos a trabajar en este Excel principiante, tenemos la introducción a Microsoft Excel y la manipulación de datos en Excel. Es muy probable que usted en estos dos contenidos o en estas dos secciones o semanas, ustedes ya conozcan algunas o muchas o su mayoría de sus contenidos. ¿Por qué? Porque casi todos los profesionales trabajamos con Excel pero no a profundidad. Para lo que les voy a solicitar a ustedes eh, su apertura y que sean en su primer momento, pues pacientes un poco, si usted ya conoce este contenido, tenemos que también ponernos en el lugar de nuestros compañeros, que probablemente estos compañeros no tengan los mismos conocimientos que ustedes tienen o que nosotros tenemos, pero todos vamos a aprender y prometo a ustedes. Que desde el primer día que ustedes estén en clase conmigo en Microsoft Excel van a aprender algo nuevo, porque Excel es una herramienta tan amplia que nunca dejamos de aprender de ella. Es más, les comparto un poco de mi experiencia. Hace unos días con estudiantes yo aprendí algo nuevo, aunque ustedes no me lo crean, ya tengo cinco o seis años de experiencia con la herramienta, pero yo sigo aprendiendo. Y esto es lo hermoso de esta herramienta, que nunca van a dejar de aprender. Así que mucha apertura y mucha paciencia y que esperaría yo que desde el primer día pues aprendan muchas cosas. Luego vamos a pasar a la introducción del análisis y la validación de datos en Excel. Ya aquí en este tercer contenido, tercera semana, vamos a estar trabajando con la manipulación de datos y creaciones de bases. Vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes puedan aprender y de igual manera pues yo les voy a estar apoyando en todo lo que ustedes necesiten y finalmente vamos a estar trabajando las tablas y las representaciones gráficas básicas en Excel para que usted al finalizar este curso usted adquiera los conocimientos de al menos una representación básica para poder presentar un informe. Excel que es una herramienta como lo decía antes muy importante, principalmente nos va a ayudar a ahorrar tiempo en nuestro trabajo y hacer mucho más eficaces de lo que hasta el momento ya lo somos. Vamos a hablar un poco acerca de las evaluaciones. Eh, solamente licenciada Elena en la plataforma virtual nos mencionaba que habían cinco secciones para el curso de inglés. Aquí quizás eh, le voy a um, agregar, son cuatro secciones para el módulo de Excel. Eh, para lo que vamos a estar trabajando son cuatro semanas. Son cuatro clases, cuatro horas clases por sección. Por acá lo, lo aclaro, al igual que también presento la ponderación para su evaluación, que desde la primera semana ustedes van a estar siendo evaluados. Al finalizar la primera y la segunda hora clase, ustedes van a tener la asignación de una evaluación corta. Son evaluaciones no de tantas preguntas, solamente para que ustedes puedan. Demostrar todo lo aprendido en clase para lo que les solicitamos estar bien pendientes de los webinars o también del YouTube, que donde nosotros vamos a estar alojando las clases. Si usted, por cualquier motivo o razón, se pierde una clase, esperaríamos que no, porque siempre se aprenden cosas nuevas. Usted ingrese inmediatamente al YouTube, vea su webinar de la clase que se perdió o que estuvo intermitente por ahí en, en la clase y trate la manera de ir haciendo sus evaluaciones porque tienen fechas de caducidad, si usted deja pasar estas pequeñas evaluaciones eh, va a ir de, va, va a dejar de acumular eh, una pequeña ponderación que al final va a sumar bastante para que pueda aprender y para que pueda eh, aprobar este curso entonces la primera sección consta de tres exámenes cortos, son tres evaluaciones cortas por semana o por sección cada una de ellas tiene la ponderación del 2.5%. En total es la primera sección o la primera semana. Usted estaría acumulando el 7.5% de su nota global. En cuanto a la evaluación de medio curso, aclarando, se estaría elaborando o se estaría realizando al finalizar la sección número 2, es decir, a mitad del curso. La sección 1 cuenta con tres evaluaciones cortas, la sección 2 cuenta con tres evaluaciones cortas, más la evaluación de medio curso, que tendrá una ponderación del 30% para que usted también pueda medir el aprendizaje que ha adquirido en esas dos semanas. Luego tenemos la sección número 3 o semana 3, con un 7.5%, al igual que en la sección 4, y al finalizar la sección 4, se realizará una evaluación final que tiene como ponderación un 40% para que al final tengamos la sumatoria total de un 100% y usted pueda aprobar su eh, módulo o su curso de Excel principiante. Y estaríamos listos entonces para avanzar al siguiente nivel. Muy bien. De mi parte, agradezco mucho la atención prestada. Espero que podamos aprender tanto ustedes de mi persona como yo de, de ustedes. Y me gustaría saber si hasta el momento hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos platicado. Hola, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Gracias, un gusto. Eh, fíjese que, bueno, en mi caso, con la versión que usted mencionaba, 2016. En mi computadora, yo tengo la versión 2013. ¿Habría algún inconveniente? ¿O hay alguna forma de descargar la versión 2016? ¿Hay que pagar? No sé. Si ¿sí me aclara ahí un poquito, Don Salvador, por favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su consulta. Muy buena pregunta. Por el momento, podemos mantenernos trabajando con la versión 2013 en el curso de Excel principiante sin ningún problema. Más adelante, podemos comunicarnos de manera personal con usted. Eh, yo me comprometo en ayudarle a que usted pueda adquirir las versiones más recientes. Pero por el momento, no se preocupe, puede trabajar con esa versión. Gracias. A usted. Y también, perdone, que, que no le había comentado antes, puede también, más adelante nos decía la licenciada Elena, que vamos a tener una interacción vía WhatsApp con ustedes. Yo voy a estar dentro de los grupos de WhatsApp, ya estoy por ahí esperando con ansias mis nuevos grupos, la verdad es que me entusiasma muchísimo tener estudiantes me gusta mucho enseñar y espero que de mí pues puedan eh, obtener lo mejor de mí, verdad aparte pues me, se pueden comunicar conmigo eh, para que podamos ir actualizando esta parte Marisol de, de la versión de Excel, no hay ningún problema Ok, gracias, yo entusiasmada de querer aprender más, aunque tal vez conozcamos un poquito verdad pero en lo básico pues Excel es un mundo, entonces, aunque ya conozcamos, pero hay que seguir aprendiendo. Gracias, don Salvador. Así es, a usted también, Marisol. Muchas gracias. No sé si hay alguien más, alguna otra consulta. Por acá tenemos una eh, vía chat. Si gustan, la leo y luego doy, le doy la palabra a algún otro participante. Dice: Buenas noches. Yo tengo una duda en las evaluaciones. A ver, Ana, me gustaría conocer sus dudas. Si puede habilitar su micrófono, si no, pues lo podemos leer por acá en chat también. Tenemos a Ana Jurado. Si gustan, eh, vamos a esperar. Tal vez Ana nos está escribiendo por ahí en chat. Vamos a darle un tiempo. Tengo la mano levantada de Stephanie Cepeda. Mucho gusto. Dígame, ¿qué podemos ayudarle? Hola, buenas noches. Es, Buenas noches. Piensa de que yo realmente tengo una duda con respecto al Excel. Yo, bueno, mi computadora me arruinó, entonces yo me para las desde la computadora de mí, pero si de que esa computadora de las que realmente no es procesadora qué versión de Excel es y no sé si habría algún problema. Muy bien, si gustan, eh, siempre presentando la pantalla. Tengo pendiente la consulta de Ana, eh, luego me escribe Elizabeth. Voy a dar respuesta a la consulta de Stephanie con mucho gusto y luego, pues, doy paso a las otras consultas también para que no se me vayan olvidando. Si no, me levantan la mano nuevamente. Muy bien, voy a mostrarles en este momento mi Excel. Voy a presentar mi pantalla completa para que ustedes puedan verlo. Ustedes pueden ingresar a Excel desde el inicio. En este momento, pues ya les tiene que estar apareciendo en la pantalla de Excel. Por acá, eh, Stephanie, para todos los participantes podemos eh, encontrar, esta es una hoja de cálculo nueva. Si ustedes se van, por ejemplo, aquí donde dice libro en blanco, esto usted lo puede hacer posteriormente. Igual, si usted necesita que yo le repita esto, pues con mucho gusto yo lo hago. Se van a la pestaña archivo, aquí en esta parte archivo, y luego nos vamos a ir aquí donde dice cuenta. Para todos, aquí aparece la versión que tenemos instalada en el Excel. En mi caso, yo tengo el Microsoft, eh, el Office. Microsoft Office Professional Plus 2016 es el paquete Office que yo tengo instalado. Todos pueden ingresar a esta parte. Repito, usted abre una hoja de Excel, luego se va al archivo, cuenta y aquí le aparece su producto. Aquí a mí me aparece Plus 2016, Professional Plus 2016 y las versiones que también son compatibles y que yo también recomiendo son las versiones Office 365 que son algunas versiones corporativas y de usos para, para uso de, de la nube y la, en los trabajos colaborativos también. Así que ustedes pueden consultarlo. Repito, este no va a ser un impasse, es nada más una versión que yo recomiendo. Sin embargo, no quiere decir que porque usted tenga una versión diferente a la mía, no vaya a poder usted aprender. Al contrario, recuerden que en el campo laboral, ustedes pueden llegar a encontrar otras herramientas más que no sean la versión que usted tiene y la tarea y el objetivo de mi parte hacia ustedes es enseñarle el, el contexto del, del software para que usted eh, a la computadora que llegue y a la versión de Excel que usted manipule, usted lo sepa eh, trabajar, ¿verdad? Así que no se preocupe por eso. Ok, muchas gracias. A la orden. Muy bien, tenemos por acá ya la consulta de Ana. Voy a dejar pendiente por acá la de Elizabeth Velázquez. Ana Jurado nos, di Ana Jurado nos dice: todos los días estarían enviando a YouTube las evaluaciones de cada clase para evaluarnos. A ver, con respecto al YouTube, aquí aclarando: eh, ahí se va a estar alojando el webinar, la clase en vivo, la clase que vamos a tener como un apoyo, como un recurso que usted va a tener para que usted repita las eh, o para que vea, pausa el video si usted así lo quiere y vuelva a repetir el proceso de la elaboración de los ejercicios y pueda aprender. Eso es una parte, el YouTube, la clase y el webinar grabado dentro de YouTube. La evaluación se encuentra dentro de su plataforma virtual, que es lo que ya la licenciada Elena había presentado hace un momento, probablemente el día lunes, que ya tengamos todos acceso a la plataforma virtual. Yo doy un pequeño repaso de lo de las evaluaciones. Voy a tomarme ese tiempo, al menos para mostrarles a dónde están las evaluaciones y dónde pueden realizarlas. Pero no son evaluaciones diarias. Al menos los primeros dos horas clase, no. Después de la primera clase, si comenzamos lunes, trabajamos la hora clase lunes y martes. El día martes usted ya puede empezar su primera evaluación. Día miércoles la segunda y el día jueves la tercera. De esa manera ustedes estarían eh, practicando también, porque recuerden que la evaluación no solamente es para poner una nota, sino también para que usted aprenda. Ahora bien, recuerde que estas evaluaciones son muy cortas. No quiere decir que va a ser un examen de 60, 100 preguntas. Son cortas, de cuatro, máximo seis preguntas para medir el aprendizaje que usted ha adquirido dentro de la clase. Y por eso es importante que en YouTube usted esté viendo las clases y que aparte de ello, pues esté participando del webinar, porque yo siempre voy a dar espacio a que ustedes me pregunten y con mucho gusto yo les voy a contestar. Ahora, recuerden también ustedes que el, el tipo de formación que ustedes están teniendo en este momento es un tipo de aprendizaje constructivista. Esto quiere decir que cada uno de nosotros construye los aprendizajes que nosotros realmente queremos aprender. Siempre a todos mis grupos de trabajo les recomiendo que no se quede solamente con la hora clase que usted está recibiendo en el webinar. Recuerde que para que usted pueda aprender verdaderamente, dedíquele dos horas más por hora clase recibida. Es decir, usted trabaja conmigo una hora. Y dedíquele usted una hora más o dos horas más para que pueda aprender. Lo que usted aprenda depende realmente de usted. Mi persona, pues yo soy un facilitador que con el mayor de los gustos voy a estar acompañando el proceso. Muy bien, tengo más consultas. Tengo consulta de por aquí de Elizabeth, Roberto. Pero me gustaría saber, Ana, si con lo que acabo de mencionar contesté a su pregunta. Si usted me lo escribe, pues... Eh, yo por ahí lo leo y antes, pues paso a la consulta de Elizabeth. Me dice por acá Elizabeth que si para los ejercicios de la plataforma puede utilizar su celular. Eh, ¿Nos aclararía, tal vez, licenciada Elena, podemos realizar los exámenes desde el celular? Ok, nos dice por ahí la licenciada. ¿Sí? Sí, sí, es posible, así es. Ok, entonces usted, Elizabeth, va a poder realizar los exámenes, las evaluaciones desde su celular. Lo único que sí, Elizabeth, le voy a recomendar es que trate la manera de utilizar eh, al menos las plantillas y las prácticas, hacerlas desde una computadora. Porque Microsoft Excel cuenta con tres tipos de plataforma. La um, plataforma desktop, que es la que todos conocemos en una computadora la plataforma online, que es la que está en la nube, desde OneDrive, de un correo de Hotmail, o también desde el celular, la versión es mobile. Recuerden que las tres versiones tienen sus características. Depende también del dispositivo móvil con el que usted cuente. Así también va a poder hacer uso de la herramienta. La más completa, la versión desktop, que es la del escritorio, la versión de la computadora. La versión OneDrive, que también es... Muy parecida a la desktop, tiene algunas diferencias y la del celular, pues es un poco más limitada por el recurso. Así que las evaluaciones, es decir, los exámenes cortos, sí los va a poder hacer desde su celular, pero los ejercicios yo le recomiendo que los haga mejor desde su computadora para que pueda aprender. A ver, eh, de ahí tenemos la consulta de Roberto. Igual, si gusta, Elizabeth me va contestando en chat si la contesté a su pregunta o si se genera una pregunta más, yo con mucho gusto la leo nuevamente. A ver, tenemos Roberto Sarabia. Dice, buenas noches a todos. Es necesario descargar alguna aplicación de Excel. Si usted tiene la versión de Excel instalada en su computadora, no habría ningún problema. Eh, con la que usted tiene, pues podemos trabajar posteriormente, pues eh, con lo que les mostré en pantalla, ustedes pueden ver la versión. Si la versión no es la que yo recomiendo, no se preocupe, puede trabajar con la que usted tiene y si no, pues puede hacerme cualquier consulta con la versión que usted tiene de Excel y para todos también, si es posible, tomen una captura de pantalla, si tienen alguna duda, tómenle una captura de pantalla, envíenmela y con mucho gusto yo les estaría contestando y asesorándoles de la mejor manera posible. Tenemos también aquí a Zuleima Pérez, nos dice... Eh, Cualquiera que tenga en su computadora puede usar? Sí, claro que sí. Puede usarla también. Eh, puede descargarla en el celular, nos dice Roberto. También puede descargar en el celular la versión de Excel, pero únicamente recordarles: repito, es una versión bastante limitada y la más completa siempre tiene en la computadora. Néstor, tengo habilitado su micrófono. ¿Tiene alguna duda o consulta? consultas. Voy a seguir leyendo el chat entonces. Tenemos aquí Elizabeth. Eh, la versión es por medio del chat de Zoom. Claro que sí, con mucho gusto. Microsoft. Office 2016 profesional. Esta es la que yo tengo. Sin embargo, recomiendo al menos la 2016. Recomendada. Recuerde que eh, igual podemos ir eh, trabajando con la que ya tiene. Cintia nos dice que le gustaría descargar la versión 2016. Ok, nos dice que también por el momento tiene la versión 2010. Recuerde, Cintia, que es muy importante que usted tenga en su computadora o al menos cuente con el recurso. Eh, necesario para poder obtener la 2016. Para ello, pues les voy a dar una pequeña clave por acá. Ustedes pueden ingresar desde cualquier navegador web, escribir uh, Excel 2016 y eh, busquen, busquen. Recuerden, aquí yo me iba a meter a la primera opción. No es la primera la la que tienen ustedes que buscar, sino las oficiales de nuestro proveedor Microsoft Corp. Entonces ustedes entran a Microsoft Excel 2016 y bueno, aquí me apareció otra página que no es del proveedor eh, o pueden ustedes buscar, si no les aparece como a mí en este caso, eh, directamente Microsoft 2016. Microsoft Excel 2016. Aquí tenemos Microsoft, aquí está la actualización para el Microsoft 2016 y si no eh, ponen ponen en el navegador, al menos acá tengo una versión. Tiene usted que tener mucho cuidado con esto, eh, esta arquitectura. Ya lo voy a explicar en un momento para que tome nota. Si a usted en algún momento pues eh, no le aparece, visite la página de Microsoft, no ponga Excel sino Microsoft. Aquí está microsoft.com y aquí aparecen los productos que tenemos. En primer lugar, Microsoft 365 y el Office. Dentro del Office vamos a tener el paquete Office en las versiones más recientes. Por aquí ustedes pueden buscar en la página web donde poder descargar eh, las versiones de prueba o incluso eh, las versiones con licencia. Antes, sí me gustaría que para los que cuentan con una versión no actualizada, me hagan la consulta y con mucho gusto yo les puedo ir dando asesoría, ¿verdad? Para que puedan obtenerla, ya sea la actualización o también eh, el producto completo. Ahora, con esto, regresando a los bits o a la arquitectura del software, aquí por lo menos me aparece a mí actualización para Microsoft Excel 2016 en una edición 32 bits. Usted tiene que tener mucho cuidado si va a instalar un programa. ¿Por qué? Porque Todas las computadoras generalmente cuentan con una arquitectura. Para poder ver la arquitectura del software, usted lo que tiene que hacer es eh, ir primero a una carpeta, cualquier carpeta que usted guste, y buscar la carpeta que diga mi equipo, este equipo o mi PC. Luego de buscarla, usted le va a dar clic derecho sobre la herramienta este equipo o mi equipo y se va a ir a propiedades. Dentro de las propiedades, voy a, abrirla, voy a abrirla aquí, clic derecho aquí en esta parte, propiedades, y aquí me aparece esta ventana. Esta ventana que ustedes están viendo en mi pantalla en este momento les da la información de su sistema operativo y del recurso con el que ustedes cuentan en su computadora. En mi caso personal... Mi computadora cuenta con una memoria RAM de 12 gigabytes, 9 utilizables por la memoria de video y un proces, eh, una arquitectura de 64 bits. Aquí está. Tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits. Cuando usted quiera instalar un software o un programa, tiene que primero fijarse en los recursos que, con los que ustedes cuentan, pedirle en internet, al proveedor de este software el requisito para poder instalarlo. Mire aquí usted puede poner requisito para o, bueno, requisito para instalar. No tenga miedo de buscar en Google. Aquí usted puede buscar lo que lo que desea. Y vamos a poner aquí eh, Microsoft Office 2016, por ejemplo. Y por aquí aparece que el requisito es primero que todo tener un equipo de 64 bits. Bueno, puede ser también de 32 bits. Tenemos aquí una memoria RAM de 2 gigabytes. Esta información es una información sacada de una página o de un blog. Recuerden que lo más confiable siempre es buscar al proveedor, que es Microsoft es el, el proveedor de, este, de esta herramienta. Pero, sin embargo, puede usted ver al menos lo que recomiendan algunos websites donde le aparezca información del, del programa. Entonces, ustedes buscan esos requisitos y luego de ello, pues ahí estarían ustedes eh, trabajando para poder, o bueno, obteniendo la información para poder instalarlo. Al menos este nos dice que si usted tiene un gigabyte de RAM. 32 bits es la arquitectura del software o 2 gigabytes en adelante, 64 bits. Recuerde, yo con mucho gusto puedo darle asesoría a la hora de este software para que también pueda yo ayudarles en este caso. Muy bien, eh, vamos a seguir leyendo algunas consultas por acá. Eh, nos dice Henry, es posible que nos comparta las versiones que podamos utilizar. Yo tengo la 2010. Si gustan... Eh, Voy a ver por ahí entre mis archivos, tal vez tengo por ahí una versión que pueda compartirles y luego más adelante pues yo se las estaría compartiendo. Eh, si gustan, ya cuando tengamos, ya tengamos acceso todos a la, al WhatsApp para que yo les pueda colaborar también con esa versión, sin ningún problema. Muy bien, eh, en chat me acabé las consultas. No sé si hay alguien, alguna consulta adicional que ustedes tengan. Sí, buenas noches. Buenas noches. Este, bueno, yo quería saber sobre esa, la parte donde eh, entró al, al panel de control, ahí a lo, todos los elementos, desde dónde lo abrió. De... Muy bien, Francisco, voy a mencionarlo nuevamente. Mire, eh, usted puede hacerlo de la siguiente manera. Primero que todo, buscar una carpeta, cualquier carpeta, la que sea. O también puede usted utilizar un comando de teclas. En su computadora presione la tecla Windows y luego la tecla E. Windows E y le va a abrir un explorador de archivos, que es una carpeta cualquiera, donde usted puede acceder a todas sus carpetas. Luego se va a ir a buscar la famosa carpeta este equipo, mi equipo o mi PC. Depende de la versión de Windows que usted tenga. Así le va a aparecer. Cuando ya tenga usted aquí, eh, bueno, esté en, en mi equipo o en mi PC, usted va a ver el disco local donde usted tiene instalados todos sus programas y puede darle clic derecho afuera en esta parte blanca donde usted quiera y busque la opción propiedades. Y ahí le va a aparecer esta información que son... Eh, es prácticamente la información básica del equipo que usted tiene. En mi caso, yo tengo el Windows 10 Home Single Language y también eh, la memoria RAM y la arquitectura del software, que es el que yo les decía que es importante que ustedes lo observen. Entonces, se los voy a, a encerrar por acá. Primero tenemos el Windows 10, la memoria RAM de, tendría que ser de un gigabyte en adelante para la arquitectura de 32 bits o dos gigabytes en adelante para la arquitectura de 64 bits. Aquí está. En mi caso, yo tengo la versión de 64 bits. Por lo tanto, si yo busco un software, tiene que ser de 64 bits para que sea compatible con mi computadora. Francisco, no sé si contesté a su pregunta. Una parte, porque es que eh, cuando yo le doy al, al, al disco local C, me dice que es en propiedades, ¿verdad? Pero. No aquí. es en el disco local C, Francisco, es fuera. Usted tiene que ubicarlo, pero no le va a dar clic derecho aquí al disco local C. Se lo va a dar afuera, aquí en esta parte blanca, es decir, a la carpeta. Clic derecho en cualquier lugar, excepto el disco, y luego propiedades. Inténtelo y nos, nos confirma, por favor. Sí, ahorita ya, lo, ya me abrió esa ventaja. Muy bien, entonces ahí usted puede ver la información de su sistema operativo. Eh, tenemos también por acá habilitado el micrófono de Cristian Fajardo. Dígame, eh, Cristian. Gracias. Muy bien, eh, no sé si Cristian tiene dudas o consultas. Por motivos de tiempo vamos a ir ya finalizando esta reunión informativa. Recuerden que quedo a su disposición, a sus órdenes, para poder eh, aclarar las dudas que ustedes tengan. Eh, con el mayor de los gustos, pues ahí estaría atendiéndoles. Les agradezco muchísimo la atención. Ha sido un gusto conocerles y espero que la próxima semana pues arranquemos ya de lleno con, con estas clases. Licenciada Elena. Sí, muchísimas gracias. Mire, todos los conocimientos que nos ha compartido en estos minutitos son tan valiosos y yo sé que los participantes están pues ansiosos de ya empezar los cursos el día lunes. Quiero agradecerles a nombre de Inglés Corporativo su asistencia puntual, su participación activa a esta videoconferencia informativa. Les pido por favor que estén atentos a recibir la notificación por... Eh, correo electrónico y por WhatsApp y que por favor no se olviden de eh, confirmarnos de recibido, verdad? Estaremos esperándoles el día lunes ya al inicio de sus clases y pues le doy la, la bienvenida de manera oficial a Inglés Corporativo. Pasen muy buenas noches todos. Buenas no Buena noches a todos. Gracias. Buenas noches.